En nuestro programa dedicado al mundo de la música es un auténtico placer conversar con una de las voces más impresionantes del panorama musical hoy por hoy en nuestro país. Soraya, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, encantado de tenerte en el programa para, sobre todo, comentar a tus fans, que hay muchos aquí en Segovia, ¿qué características tiene este nuevo trabajo? Hemos escuchado el primer single, Con Fuego, sí. De nuevo música baile, pero con una tendencia hacia lo electrónico. Sí, con lo electrónico y sin olvidar también nuestras raíces un poco más latinas, que es lo que está ahora de moda. Parece que lo latino vuelve a pegar duro y efectivamente lo hemos combinado un poco con el tipo de música que ya veníamos haciendo, con la música electrónica. Y ha salido, bueno, pues una mezcla interesante, una mezcla que se va a escuchar en las pistas de baile, muy comercial y sobre todo se pega muchísimo, eso sí. Con Fuego, un preludio de lo que puede ser ese futuro proyecto de Soraya. ¿Qué se va a encontrar la gente en este nuevo trabajo? Bueno, de momento, efectivamente, este primer single es el primero de... Yo lo comento un poco como modo de anécdota, porque aquellos que tengan ya el single, en la parte de abajo se podrán fijar que hay como cuatro gotitas. Son cuatro gotitas y solamente está pintada la primera, es decir... Va a haber una cuatrilogía, no sé si se dice así, si se puede llamar así, pero es simplemente un avance de un futuro álbum que saldrá pues a finales de año, pero de momento el mercado electrónico es muy exigente, cada 3 meses pide nueva música, nuevo sonido, y es un poco lo que nosotros queremos ir haciendo. Cada 3-4 meses pues ir aportando un nuevo single y culminar así a final del año con un álbum. A finales del pasado año decidiste abandonar tu sello discográfico Sony y crear tu propia discográfica, además con un doble significado, Valentia. Sí, bueno, en realidad es Valentia, pero proviene de la palabra la mitad de Valencia, que es el origen de donde yo vengo, de Valencia de Alcántara, un pueblo de Extremadura. Lo que pasa es que en romano se llama Valentia, y luego, pues eso, lo que tú bien decías de valentía, ¿no? En el momento que estamos, montar una empresa, pues es para valientes, ¿no? Y ha sido una combinación, un juego de palabras, y al final, bueno, pues eso es lo que ha resultado ese nombre, ¿no? Un proyecto que ya tenía muchísimas ganas de llevar a cabo, porque yo creo que al final no hay nada más bonito que llevar la carrera uno mismo, dejar su esencia en ese proyecto y al final cuidarlo y mimarlo el propio artista. Yo creo que es lo mejor de todo. Como ya es habitual, Soraya te ha rodeado de grandes productores en este nuevo trabajo. Sí, efectivamente, se llaman Track Lasers y son unos productores que han trabajado con Lana del Rey, con Cristina Aguilera, con Pink, con Afrojack, y la verdad es que tienen una trayectoria profesional importante y bueno, cuando me mandaron el tema, la verdad es que me enamoré de él, pero efectivamente también sabía que estaba en buenas manos, ¿no? Y hemos intentado aportar de alguna manera calidad musical. Hemos aportado también, yo creo, que un pequeño giro en la música de hoy en día. Y bueno, sobre todo también lo veréis un poquito más adelante cuando terminemos de grabar el corto, que ahora os cuento un poquito más de esto, pero también a nivel visual vamos a dar un rumbo. Sabemos que este año 2013 es muy importante para ti en tu carrera musical. ¿Qué planes, qué eventos de futuro hay en los próximos meses? Bueno, pues la verdad es que siempre digo que esto es como la gira interminable. Llevo desde que salí de Operación Triunfo, afortunadamente, trabajando. Me he reunido de un gran equipo que ha sabido llevarme muy bien la carrera y la verdad es que, de momento, bueno, pues ya tenemos cerrados bastantes conciertos para el verano. La gente que quiera saber un poco más las fechas exactas y el sitio, pues en mi página web, en www.soraya-arnelas.es, lo pueden encontrar, o a través de mis redes sociales, que bueno, que ahí tienen las fechas. Va a haber televisión, muchísima promoción, como todo
toca ahora, porque ahora es el momento de promocionar el álbum, ahora que vamos a estar todo el día cogiendo aviones, trenes y coches, pero es lo que toca. Y luego, por supuesto, pues esas galas, voy a participar también, voy a tener mi propio espacio en un programa de radio muy importante en España, y bueno, pues poquito a poco, ya te digo, metiéndome en todo lo que puedo llegar a hacer, porque al final creo que es bonito seguir aprendiendo y sorprendiendo a nuestros fans y bueno, y por uno mismo, que nos viene muy bien también, ¿no? El no estar parado. Y siempre con el cariño del público, porque durante estos 8 años te han acompañado siempre. Siempre, es verdad que tengo unos fans que son muy fieles, son fans muy muy cariñosos, que siempre están ahí, no solamente en todos los trabajos, sino en los momentos cuando estaba un poquito más tranquila, siempre recibo muestras de cariño, y sobre todo en este proyecto, ellos mismos también han estado participando a través de un proyecto que se llama Crowdfunding. Ellos de alguna manera son productores ejecutivos de este single y de este videoclip, porque en parte está también financiado gracias a ellos, que son los que al final nos ayudan a los artistas a que nuestras carreras sigan adelante. No sé si descartas la carrera interpretativa, te has centrado más en la música. Pues, hombre, a ver, tampoco me hace ilusión, pero tampoco es una cosa que me quiera tomar muy, muy, muy en serio, ¿no? Quiero decirte, me gusta hacer mis pinitos pero tampoco es verdad que no me metería quizás en una película larga. El corto, de alguna manera, bueno, pues el guión es bastante más limitado y tampoco tiene mucha dificultad, pero es más que nada los efectos especiales, lo que vais a ver y sobre todo eso es lo más espectacular, ¿no? Pero me da como un poquito de respeto, ¿no? Yo creo que antes debería formarme, más que nada por el respeto al público y el respeto a la profesión. Han pasado ya 8 años, Soraya, desde Operación Triunfo, pero no sé desde la lejanía cómo se ven este tipo de programas. Bueno, pues la verdad es que Operación Triunfo, aunque ha marcado muchísimo mi vida, es que ya han pasado casi 8 años y ahora queda un poco difuminado, pero es verdad que he trabajado junto con mi equipo muchísimo, han sido años de muchísimo esfuerzo, porque había que dejar la base, el pilar de mi carrera muy sólido, muy estable, y es lo que hemos intentado hacer, ¿no? Siempre he dicho que soy una corredora de fondo y que prefiero hacer las cosas poco a poco. Operación Triunfo, la verdad es que ha sido el origen de esta nueva etapa en mi vida profesional. Y la verdad es que ha sido algo muy bonito, que tengo con mucho recuerdo y que no voy a olvidar jamás. Pero es verdad que también no hay que quedarse anclado en el pasado, hay que seguir mirando hacia adelante, evolucionando, para que no nos pille el tren. Y bueno, por supuesto, siempre en activo y positivo, siempre. Hablabas de un proyecto en la radio, siempre has tenido un cariño muy especial por este medio y además hiciste tus pinitos de pequeña en una radio local. Siempre, y aparte tengo que decirlo, que al final estas radios quizás más pequeñitas o las productoras más pequeñitas les cojo bastante cariño, ¿no? Porque me recuerdan un poco cuando yo empecé también, que me dieron la oportunidad y parece como que uno, no sé, está como más en casa que nunca, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues cuando estuve en el pueblo con 7, 8 añitos, estuve haciendo un poco de reportera, participaba en algunos programas, pues, especiales, tipo, pues, en Navidad, tipo, en verano. Fue una cosa muy divertida, y aunque parezca algo anecdótico, que queda ahí, me vino muy, muy, muy bien. Muy bien, ahora para lo que estoy desempeñando. Al final en la vida todo cuenta, todo suma. Bueno, pues agradecemos muchísimo estos minutos. Sabemos que tiene una agenda realmente cargada de acontecimientos. Soraya, muchísimas gracias y sobre todo, bueno, pues que tengas éxito con este nuevo trabajo. Muchísimas gracias, un beso muy fuerte para todos. Climbing, boy, you take me higher. So give me your body and I'll
So you about to get it, come here girl, don't run. It's true, I make it hot like the sun. I see your blonde ambition, I got just what you're missing. My pole is here for fishing, make it blaze up in the kitchen. The fire's in your body, work you out just like Pilates. Take you deeper than a submarine, to the bottom of your ocean pot of cream. To the bottom of your ocean pot of cream, till you can't get enough of what's inside my jeans. Water fresh like wood, baby, Listerine. Now you down on your knees, mommy, kiss the green. La 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 la